del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo. Amén. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo. Amén. El rey David, cuando cometió el pecado, el profeta Natán tuvo que ser muy directo y a través de un ejemplo sencillo le habló al rey, al poderoso rey David. ¿Recuerdan ustedes que puso en primera línea, ahora que estuvo esa frase tan famosa? ¿A quién puso? A Urías en primera línea para que fuera asesinado, para tapar su pecado. Eso lo afligió mucho al rey. Estaba muy afligido espiritualmente porque no sabía cómo tapar ese pecado que tenía. Y a veces nos pasa que estamos afligidos tratando de tapar y damos vueltas como el gato y sin embargo no hemos podido tapar eso que aflige. A veces necesitamos, como el profeta Natán, que alguien nos diga la verdad y nos haga caer en cuenta de nuestra falta. Yo quiero invitarles hoy a que pidamos bendición, pero dejándonos descubrir delante de Dios de nuestra falencia, equivocación, vacío, como lo quieras decir, pecado. Porque a veces no hemos podido sanar porque no hemos reconocido lo que el rey David tuvo que reconocer. Y por eso el Salmo 50 es el Salmo de la sanación interior. Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa, limpia del todo mi pecado. Ese es el salmo de la sanación interior. Si alguien está buscando sanarse desde lo profundo de su ser, solamente pueda decir misericordia. En latín es miserere. Por eso la palabra misericordia en este lunes hace bien. Cerrando el ciclo para algunos del séptimo lunes, para alguno el primer lunes, para alguien el tercer lunes. Y sin embargo la palabra misericordia no es ajena a la palabra sanación de mis emociones. Y solamente uno puede entender la sanación si hay bendición. El profeta Natán le dice al rey: es que es tu culpa y tu pecado lo que Dios detesta. Es tu culpa y tu pecado lo que Dios pide cuentas. Arrepiéntete. Y el rey David tuvo que decir: misericordia, Dios mío, por tu inmensa compasión, borra mi culpa, limpia del todo mi delito, reconozco mi pecado. Te invito a que tengas la humildad, la sencillez, de tener en esta experiencia del lunes de la misericordia, la fe puesta en el Señor, que también tu corazón arrepentido busque de esa sanación, que tu espíritu contrito busque de esta misericordia. Y hoy, que es un día especial, te invito a que te abandones, que te abandones en fe, que te abandones en confianza, como el rey David, que se volvió penitente para pedirle a Dios tuviera misericordia por haber hecho asesinar a Urías. Ese momento fue complicado y sin embargo para Dios
nada hay imposible. Perdón, Señor, perdón. Perdón, Señor, perdón. Misericordia, mi Dios, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa. Lava del todo mi delito y limpia del todo mi pecado. Perdón, Señor, perdón. Perdón, Señor, perdón. Reconozco mi culpa, Señor. Presente mi pecado, contra ti solo pequé, cometí la maldad que aborreces. Perdón, Señor, perdón. Perdón, Señor, perdón. Primero Betsabé, la seducción de lo sexual, la pasión se fue camuflando, el deseo de las cosas del mundo. Y luego viene lo más grave. Siempre empieza por algo sencillo y luego viene lo más grave. A todos nos ha pasado. Misericordia, misericordia, Señor. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo omnipotente e inmortal, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo omnipotente e inmortal, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo omnipotente e inmortal, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Viene la figura del buen pastor que cuida de su oveja, cuida de su rebaño. Y viene la figura del ladrón que salta a la puerta, salta a la reja y lo único que quiere es robar. Hay cosas de la vida que uno tiene que decir, yo estoy con Dios y quiero estar en la puerta que Dios me muestra. La puerta de Dios es estrecha, claro que sí. Si fuera fácil, pues nadie estaría buscando de Dios. Y cuando uno busca de Dios, ¿qué es lo que busca? Arreglar muchas cosas y salirse de muchas cosas. Hay momentos de la vida en que uno tiene que salirse primeramente desde lo espiritual. Si uno no tiene la fuerza espiritual, cuando uno va a los 5 minutos, el diablo le pone a uno todo, a los 5 minutos. Las tentaciones son esas. Cuando el Señor quería hacer más oración, cuando se fue al desierto, ¿qué le dijo el diablo? Inmediatamente, ¿tiene hambre? Convierta las piedras en pan. Usted puede. Siempre le dijo, usted puede. El diablo le dijo a nuestro Señor todo el tiempo, usted puede, usted es capaz. Y eso es lo que nos pasa en la vida práctica. Que uno siempre cree que puede hacer lo que le dé la gana. Que usted puede, es que el diablo le dice a uno eso. ¿Y qué es lo que Dios le dice a uno? Tenga cuidado, tenga cuidado. No todo lo que brilla es oro. No todo lo que uno quiere lo debe hacer. Y no todo lo que uno puede lo debe tener. Es muy importante eso. Entonces el diálogo
A veces tenemos que dialogar con el diablo. Nuestro Señor dialogó con el diablo, pero dialogó con fe. Si uno se pone a dialogar con el diablo sin fe, el diablo se aprovecha. ¿Y qué significa el diablo? Codicia, pasiones, desenfrenos, todo lo que el mundo nos presenta. El diablo no le presentó ninguna tentación que fuera divina. Todas fueron humanas, porque humanamente uno quiere todo. Y humanamente uno cree que puede todo, humanamente. Pero si uno tiene la presencia de Dios, necesita primeramente tener la fuerza espiritual. No se meta con las cosas del mundo si no tiene cosas espirituales. ¿Saben por qué? Porque cae uno en la perdición. Y qué duro decirlo, pero la perdición del mundo es eso. Enceguecido por la codicia, usted pierde su ética, pierde su moral, pierde a su familia, pierde a su esposa. Y después de la codicia, ¿qué viene? Siempre viene el sexo. Siempre, siempre. Porque es que es una forma de decir, yo me merezco, yo tengo derecho a ser feliz. Entonces, ¿qué es lo que hace el ser humano? Lo que le pasó al rey David. Exactamente, siendo rey, señor, pues me acuesto con la que a mí me gusta. Y como soy el que mando aquí, tráigame a esa mujer hermosa que yo quiero tenerla. Y así fue. De ahí vino todo su problema. Porque primero tuvo el poder económico, segundo la seducción de las pasiones y tercero, creerse uno con derecho a todo. Ese es el pecado de todo. Cuando uno se cree con derecho a todo, se olvida de la misericordia. Tengamos cuidado. Todos tenemos que ser cuidadosos. El diablo nos habla de cosas que nos seducen. Pero cuando estás con Dios, te dejas amar para que esas cosas no te seduzcan. Para que puedas decir siempre, te amo Señor, sáname. Te amo Señor, guíame. Te amo Señor, no me dejes caer. Te amo Señor, dame fuerzas. Te amo Señor, ten misericordia. Te amo Señor, ten misericordia. Hacemos hoy ante tu altar un compromiso de vivir en santidad. Hacemos hoy ante tu altar un pacto de hombres que te quieren agradar. Con manos limpias y un corazón puro para ti, cuidaré mis ojos, cuidaré mis manos, cuidaré mi corazón de todo lo malo, de todo lo malo, de todo lo malo. No te quiero fallar jamás. Por eso hay que repetir: el Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor, nada me falta. Recuérdalo siempre, porque cuando viene el momento apremiante, uno tiene que refugiarse en el pastor, no en el lobo ni en el ladrón. El lobo nos hace daño, el ladrón lo único que quiere es robar. Cuando uno está con el Señor, hay que repetirlo: el Señor es mi pastor, nada me falta. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten
misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo omnipotente e inmortal, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo omnipotente e inmortal, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo omnipotente e inmortal, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Codicia, sexo, y viene la tercera. Esa tercera es la que más nos cuesta. Cuando uno está ya en la tercera situación, es cuando uno ya no quiere estar cerca de Dios. ¿Y cuál es la tercera situación? La mentira. Cuando el rey David sabe lo que le pasó a él, lo que está pasando con Urías, que no se acuesta con su esposa, que está en embarazo, ¿qué es lo que hay que hacer? Mentiras. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué me invento? ¿Cómo hago para tapar este problemita? Entonces vienen las ideotas. Vienen unas ideotas maravillosas. La mente es suspicaz y busca tapar. Entonces la mentira es un arma que nos quita la paz a todos. Cuando uno está en un mundo de mentiras, ¿qué es lo que hace uno? Vivir afligido, deprimido, triste, se esconde uno de las deudas, se esconde de los hijos, tiene una doble vida moral. Ay, Dios mío, qué problema, ¿no? Pero uno tiene 20,000 mentiras, porque una necesita 5, 5, 5, hasta llegar a 20, 30 mentiras. Entonces, ¿qué hace el rey David? Pues le escribió a su mejor capitán, diciéndole, no, es que este es un soldado muy bueno, póngalo adelante que él es excelente. No, él sabía que era una mentira. Y cuando fue Urías le dijo, no, váyase a la casa a dormir, pero vaya y se acuesta en la camita con su esposa. O sea, se inventó maquineando la forma. Y Urías no, se quedó en la casa, en la puerta, y dijo, ¿cómo se le ocurre? Si estamos en batalla, yo ir a los placeres, tengo que defender a mi rey. Imagínense ustedes. Cuando una persona quiere ser buena y honesta, se atraviesa la mentira, el engaño, y uno a veces está participando de eso. Tú no tienes que decir, Dios, este tiempo de purificación es real para mi vida. ¿Cuántas cosas en la vida familiar, laboral? Lo que pasa es que uno no se puede poner aquí a hacer el elenco porque a veces nos sentimos susceptibles. El rey David también fue, le pasó lo mismo. No se meta en mi vida. ¿Y quién le hablaba pues al Señor y amo? Nadie. Cuando llegó el profeta Natán, pues le cantó la tabla y en ese momento ya era tarde. Ya la muchacha estaba en embarazo, ya Urías lo habían matado, ya la depresión le había cogido al rey David, estaba en la inmunda. Pero él seguía creyendo que podía tapar todo. Eso es lo que nos pasa a veces en la vida práctica. Que uno sabe que la cosa está grave y uno mismo se cree las mentiras. No es fácil. Por eso pidamos misericordia. Porque el Señor también quiere invitarte a salir de tu mentira. A que no escondas tu pecado. Contra ti solo pequé. Cometí la maldad que aborreces. En la sentencia tendrá razón. Las mentiras me han hecho cometer tantos errores. Las mentiras me han hecho perder momentos maravillosos. Díselo al Señor. Cuando uno reconoce dónde está de fondo su problema, su situación personal, es cuando entiendes qué significa ese cambio de vida. El rey David solo pudo comprenderlo cuando se vio confrontado en su mentira. Que todo lo que había escondido había sido una pura mentira. Porque desde el comienzo empezó con una mentira que se le convirtió en una tormenta. Y alguien puede estar diciendo en este momento de mi vida, estoy pasando una tormenta por culpa de una mentira que se ha convertido en una esclavitud de mi vida.
en algo tan doloroso, Señor, que solamente tú me puedes sanar, solamente tú me puedes perdonar. He pecado contra el cielo y contra ti. Perdóname, sáname y ten misericordia en este momento de las mentiras que me han esclavizado. Ten misericordia de las mentiras que me han esclavizado. El Señor es mi luz y mi salvación. A nada yo temeré. Amparo de mi vida es el Señor, a quien debo entregar mi corazón. Confianza yo tendré, mi armadura cargaré. Si contra mí se levanta una guerra, yo venceré. Confianza yo tendré, mi armadura cargaré. Si contra mí se levanta una guerra, yo venceré. Yo venceré. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo omnipotente e inmortal, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo omnipotente e inmortal, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo omnipotente e inmortal, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Hoy que la palabra es la sanación de emociones, ¿en qué momento uno tiene que reaccionar lo antes posible? Cuando uno ve que va en caída. Siempre hay momentos que uno se da cuenta que llega la decadencia. Y no lo estoy diciendo por los años, porque uno a veces piensa que porque llegaron los años, no. Hay gente que llega a una edad súper adulta, muy feliz. Todos los días madrugando, trabajando, como dice el refrán, el que nada debe, nada teme. Todos los días a su negocio, abrir, cerrar. Yo conozco un señor muy chévere, trabajador, a morir. Yo siempre lo veo feliz. Y tiene un don de consejo. Uno se acerca y es pausado, es calmado. Alguna vez me dijo, padre, después le hablo, me ha pedido una opinión, ahora no se la puedo dar. Sería imprudente dar una opinión, después se la puedo dar. Esa es la madurez. Y uno tiene a veces que tiene que cuidar la madurez espiritual, porque la decadencia de las cosas del mundo lo llevan a uno a perder su casa, su trabajo, lo que ha construido con amor, porque la decadencia es eso. Al rey David, no piensen que después no le repitió. Él después volvió y fue peor. Cuando se volvió mayor, se descuidó y uno vuelve y es atacado. Esa palabra hay que tenerla muy presente. No descuides las cosas que amas, y no descuides las bendiciones que Dios te ha dado. Uno a veces empieza a descuidar. Y no es solamente que esté pensando en lo físico. No, porque uno en lo físico va a cambiar, se va a envejecer, le van a pasar todos los cambios que tiene que pasar biológicamente. Lo que uno no puede descuidar es su parte espiritual. Y hay momentos donde uno tiene que estar muy atento,
Porque cuando uno menos piensa, el ataque llega. Y si uno no está fortalecido espiritualmente, vuelve y repite. Entonces no caigamos en esa decadencia que a veces el mundo de hoy nos quiere vender. Porque el mundo de hoy nos dice, usted tiene derecho. Todo el tiempo le está diciendo a eso. Usted tiene derecho, usted tiene derecho. Pero cuando uno está en el plano espiritual, ¿qué es lo que uno dice? Pero primero debo obedecer a Dios. Tengo derecho, pero yo primero le obedezco a Dios. Y eso es duro. Créame que es duro. Por eso los muchachos dicen, pero ¿para qué Dios? ¿Para mortificarle la vida a uno? Si yo soy libre, ¿cómo que no puedo abortar si mi cuerpo me pertenece? Yo soy dueña de mi cuerpo. Eso es un tema bastante duro cuando tenemos que enfrentarlo en familia. En familia nos toca ya escucharlo y decirlo, ¿y ahora qué hacemos? Y entonces la gente dice, no, es mi vida. Allá usted que es creyente, yo no quiero ser creyente. Entonces ahí es donde estamos en ese conflicto que emocionalmente uno dice, Dios, ¿y ahora qué hago? Lo mismo pasa en trabajos, hay partes donde si usted no se presta para cierta situación, pues no le dan el contrato. Y usted tiene que poner su firma y a veces uno dice, ¿a son de qué? Entonces uno se encuentra en un conflicto moral porque la sociedad también va cayendo en una decadencia moral. Entonces, claro, hoy en día no, pues sí. A mí me ha tocado, ¿no? Bautismo hoy y al otro día bautismo dos. Primero de una señora, al otro día otra señora. Y me toca decir, pueden ir en paz. Es duro. Es duro para uno como sacerdote. Estamos en esa situación donde uno dice, ¿cuál es el punto medio? Y el punto medio no es la medida de lo que yo soy. El punto medio es la medida de lo que Dios me muestra. Y por eso uno tiene que volver sobre los mandamientos de la ley de Dios. Uno tiene que volver a reconocer qué significa obedecer a Dios. Y uno no se puede dar permisos simplemente porque es que yo soy dueño de. No, uno no es dueño de nada, ni de la vida siquiera. Uno no es dueño de nada, es Dios el único dueño. Pero eso a veces nos hace sentir triste, nos hace sentir el dolor. Y por eso hay que pedirle al Señor misericordia. La vida de los santos fue esa. Un santo se hizo santo no porque estuviera complaciendo a todo mundo, sino porque hizo tanto en el nombre de Dios que su vida se volvió ejemplo de vida. Y el momento donde murió, todo mundo dijo, esta persona vivió santamente. Por eso se convierten en modelo de santidad. Esa es la pregunta más importante. ¿Queremos ser santos o queremos ser del mundo? Y me lo digo yo también como sacerdote, porque en el mundo todos nos sentimos dueños de todo. Pero cuando uno está en el camino de la santidad, solamente el único dueño de todo es Dios mismo, creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo salvación, y por la fuerza del Espíritu, movidos a la santidad en plenitud. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo omnipotente e inmortal, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo omnipotente e inmortal, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo omnipotente e inmortal, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Mismos pecados, es difícil ascender, pero la
misericordia de nuestro Padre Dios. Viene en nuestro auxilio y nos levanta con su amor. Padre, perdóname, solo contra ti pequé. No merezco alabarte, siendo tú Dios tan bueno. Ten piedad de mis pecados, por favor acéptame. Quiero volver a ser libre, Padre, contigo me regocijaré. Bella palabra para tener una revisión permanente y una revisión de bendición. Cuando uno tiene amor, alegría, cuando uno tiene paz, es una palabra que hoy hay que volver a retomar. Soy feliz. Soy feliz porque amo a Dios. Soy feliz porque Dios me ha enseñado el camino. Recuerdan que después va a venir Salomón, va a ser el hijo fruto de un pecado del rey David. Viene Salomón, el hombre más sabio que ha existido en la Biblia. Salomón, el rey Salomón, que supo administrar correctamente. Y uno tiene que estar revisando esa palabrita. Yo administro correctamente mi vida, administro correctamente mi dinero, administro correctamente mis asuntos, administro correctamente a mi familia, administrar. Y en definitiva esa es la vida. Todos administramos el pedacito de la vida. Cada uno va y seguramente después de los 8 añitos es que uno empieza a ser más consciente. Por eso a los niños le hacen la primera comunión a los 8 años. Porque ya sabe distinguir entre el bien y el mal. A los 18 uno tiene una crisis existencial. A los 22 se va equilibrando. A los 35 le repite a uno la crisis. A los 50 se va equilibrando. El ser humano vive altibajos. Entonces no pensemos que estamos siempre en modo igualito. Y es tanto que hasta nos vemos en nuestra parte física que cambiamos. En nuestra parte sexual cambiamos, vamos cambiando en todo. Pero espiritualmente, ¿qué es lo que tenemos que entender? Que estamos siempre buscando esa respuesta delante de Dios, el orden, el equilibrio, la santidad, y estamos administrando la vida hasta que nos digan, partió ya, concédele, Señor, el descanso eterno. Es una realidad que nos va a tocar y no es castigo de Dios o que Dios me quitó la vida o Dios me puso un castigo. No, hay un día en que ya uno cumplió la misión de esta vida y tendremos que darle cuentas a Dios, no para ser castigados, sino para ser bendecidos. Administremos bien la vida y administremos bien lo que Dios nos ha dado para amar la vida. Los que se casaron, administren bien su matrimonio para que su matrimonio en sus hijos vengan bendiciones. Administremos bien los bienes sin dejarnos llevar de la codicia y de la avaricia, viviendo bien, trabajando bien. Y hay cosas que uno tiene que decir, esto no le hace bien a mi empresa. Y cuando usted pase por una casa arruinada, una empresa arruinada, diga, algo pasó, ¿qué es lo que yo no puedo hacer? Siempre uno tiene un espejo para decir, esto es lo que yo no debo hacer. Recuerden, porque el espejo de muchas cosas de la realidad son las que nos pueden salvar en los momentos en que tengamos que tomar decisiones. Terminemos este momento pidiendo la gracia de poder administrar correctamente la vida, de saber administrar correctamente nuestros asuntos, de saber administrar el tiempo y el espacio que tú nos das en familia, en el país donde vivimos, en los bienes materiales que hemos recibido y saber administrar correctamente las oportunidades que hoy pedimos. Si alguien está viviendo un momento difícil, dile, Señor, dame una nueva oportunidad para administrar correctamente este asunto. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros.
nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Administrar para no dejarnos llevar de la tentación. Administrar correctamente para vivir la verdadera felicidad. Danos, Señor, tu misericordia, como le diste una nueva oportunidad al rey David, porque lo perdonaste. Él se arrepintió y tu misericordia lo volvió a llenar de paz y de bendición. Santo Dios, santo fuerte, santo omnipotente e inmortal, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo omnipotente e inmortal, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo omnipotente e inmortal, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Jesús, yo confío en ti. Jesús, yo confío en ti. Jesús, yo espero en ti. Jesús, yo espero en ti. Jesús, yo creo en ti. Jesús, yo espero en ti. Creo y confío. Creo y confío. Creo y espero. Creo y espero. Para ti, Señor. Para ti, Señor. Nada hay imposible. Nada hay imposible. Jesús, Jesús, yo confío en ti. Yo confío en ti. Dios te bendiga y te guarde. Y haga brillar su faz sobre ti. Dios te bendiga y te guarde. Y haga brillar su faz sobre ti. Que te llene de su gracia. Que te llene de su amor. Dios levante tu rostro y haga brillar su faz sobre ti. Dios levante su faz sobre ti. Abandónate en las manos del Señor. No temas. Confía en Él, que Él te guiará. Sea cual sea la dificultad, confía en Él. Abandónate en las manos del Señor. Mensaje de Jesús. ¿Por qué te confundes y te agitas ante los problemas de la vida? Déjame al cuidado de todas tus cosas y todo te irá mejor. Cuando te abandones en mí, todo se resolverá con tranquilidad según mis designios. No te desesperes, no me dirijas una oración agitada como si quisieras exigirme el cumplimiento de tus deseos. Cierra tus ojos del alma y dime con calma, Jesús, yo en ti confío. Evita las preocupaciones y angustias y los pensamientos sobre lo que pueda suceder después. No estropees mis planes queriéndome imponer tus ideas. Déjame ser Dios y actuar con libertad. Abandónate confiadamente en mí, reposa en mí y deja en mis manos tu futuro. Dime frecuentemente, Jesús, yo confío en ti. Lo que más daño te hace es tu razonamiento y tus propias ideas y querer resolver las cosas a tu manera. Cuando me dices, Jesús, yo confío en ti, no seas como el paciente que le pide al médico que lo cure, pero le sugiere el modo de hacerlo. Déjate llevar en mis brazos divinos, no tengas miedo, yo te amo. Si crees que las cosas empeoran o se complican a pesar de tu oración, sigue confiando. Cierra los ojos del alma y confía. Continúa diciéndome a toda hora, Jesús, yo confío en ti.
Necesito las manos libres para poder obrar. No me ates con tus preocupaciones inútiles. Las fuerzas de la oscuridad quieren eso: agitarte, angustiarte, quitarte la paz. Confía solo en mí, abandónate en mí. Así que no te preocupes, echa en mí todas tus angustias y duerme tranquilo. Dime siempre: Jesús, yo confío en ti y verás grandes milagros. Te lo prometo por mi amor. El auxilio nos viene del Señor. Bendice y santifica a tus hijos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Somos llenos de misericordia, pueden ir en paz. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Suscríbase al canal YouTube Padre Oscar de la Vega. Toca la campanita para que también el 16 de julio, Día de la Virgen del Carmen, puedas participar de la programación que tenemos para esa jornada. Dios guarde y Dios muestre su rostro de misericordia. Amén. Dios te bendiga y te guarde y haga brillar su faz sobre ti. Dios te bendiga y te guarde y haga brillar su faz sobre ti.